todos y todas. Bienvenidos a esta charla que tratará sobre las ocultaciones de estrellas por asteroides. Quiero aprovechar en esta introducción agradecer eh, profundamente la invitación eh, cursada oportunamente. En ella vamos a transitar por los métodos de registro de estos fenómenos, que son tan importantes y que van a producir un impacto importante y trascendente en la vida de los aficionados y de los grupos que realizan observación astronómica. En su desplazamiento orbital alrededor del Sol, un objeto del Sistema Solar, como un asteroide, oculta una estrella en la línea visual de un instrumento de observación localizado en un punto de coordenadas terrestres, por ejemplo, el nuestro. Este evento se denomina ocultación de una estrella por un asteroide o también ocultación asteroidal. En este contexto son significativos todos los aportes de la astronomía aficionada como de la interacción entre astrónomos profesionales y astrónomos aficionados, favoreciendo el trabajo colaborativo y promoviendo la actividad denominada hoy como ciencia ciudadana. Aquí, aquí vamos a ver en este video cómo un asteroide de aquellos llamados potencialmente peligrosos eh, eh, para la, la Tierra por la alta probabilidad de impacto vemos cómo se está moviendo sobre el fondo estelar. Lo importante es notar, primero descubrir y notar cómo el asteroide, y la cámara va siguiendo, centrada sobre el asteroide, cómo se va moviendo sobre el fondo estelar. Y en algún momento se acerca o eventualmente podría pasar por encima de una estrella allá en el infinito. Las ocultaciones asteroidales aportan una valiosa información que sirve para precisar los elementos orbitales del asteroide observado, mejorando el conocimiento de su forma y dimensiones. permite descubrir eventuales binarios, lunas y de anillos, como el caso de chariklo. permiten también descubrir que la estrella ocultada sea una estrella doble aún no catalogada. es un evento de corta duración. La duración total de la ocultación depende del tamaño del asteroide, por un lado, de su velocidad orbital y de la distancia en que se encuentre hacia nosotros. Para un asteroide de unas pocas decenas de kilómetros de diámetro, no sobrepasa de los 20 segundos la ocultación. Hay una serie de consideraciones que debemos eh, tomar como previas. Necesitamos una buena predicción. Debemos estar bien organizados, reconocer bien el procedimiento a seguir, reconocer bien el campo estelar donde está el asteroide y posicionarnos con la suficiente antelación. En la medida de lo posible, reconocer el campo estelar de una noche previa. Disponer de la hora oficial precisa, es decir, utilizar un, algún software como dimensión 4 o algo, alguno similar que ajuste la hora del dispositivo con un reloj patrón. Y tener en cuenta de lo que observaremos, se trata del brillo integrado de la estrella y del asteroide, es decir, la sumatoria de ambos brillos. ¿Qué es lo que intentaremos observar? Este gráfico es meramente ilustrativo, si sí, no está respetando obviamente las escalas espaciales una estrella aquí en el gráfico arriba a la derecha obviamente que para nosotros está en el infinito eh, proyecta su luz y que es, esa luz es interferida entonces por el asteroide que es un cuerpo relativamente cercano pues ya que se encuentra dentro del sistema solar el cual proyecta una sombra sobre la tierra generando una traza sobre la superficie terrestre similar a la que producen los eclipses totales de sol. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Aquí tenemos como una tabla orientativa, como de referencia, para las distintas aperturas, tanto en pulgadas como en milímetros, y la magnitud límite instrumental que se puede obtener. Esto es simplemente orientativo porque va a depender también luego de la sensibilidad de la cámara y de los tiempos de exposición y del apilado de imágenes. Pero básicamente el instrumento que utilicemos, por ejemplo, un, un telescopio de 254 milímetros de abertura o 25,4 centímetros, ¿sí? obtiene básicamente una, tiene como magnitud límite a 14,5. En cambio, un 40 centímetros o 406.4 milímetros, la magnitud de 15.5. Hay programas especiales y diseñados para esto. El Ocul 4 es uno de, de estos programas que permite predecir, aquí vemos al, del lado izquierdo en el menú, eh, distintos eh, tipos de, de observaciones y obtener distintos tipos de resultados. Básicamente se inicia con las predicciones de asteroides, luego, eh, una vez realizada la observación, podemos graficar los resultados, podemos obtener datos de eclipses y tránsitos planetarios, eh, podemos obtener cualquier tipo de, de efemérides, predicciones en cuanto a estrellas que van a ser ocultadas por la Luna, eh, procesar... Observaciones lunares y de otros fenómenos relacionados justamente con los satélites de, de los planetas. Particularmente, eh, podríamos trabajar sobre el tema de ocultaciones de estrellas por alguno de los satélites galileanos eh, de Júpiter. Tiene una configuración que permite cargar todos los datos de los observadores, sea uno o sean muchos y permite actualizar la descarga de un montón de eh, componentes que son necesarios para eh, poder realizar las predicciones. Entre las primeras líneas van a figurar justamente las descargas eh, de los elementos que no solamente que podemos utilizar para el tema de las ocultaciones cerebrales, sino otro tipo de elementos, por, como por ejemplo por, para observar cometas, para hacer observaciones de, de la luna, de conocer de objetos eh, binarios, eh, los diámetros de ciertos, de todos los asteroides conocidos, la, la clasificación eh, de los asteroides de acuerdo a eh, Ah, si son de tipo amor Apolo Aten, si es Centauro si un Teneo si un troyano bueno tenemos una cantidad la flecha nos indica que nos permite que si pulsamos download all the over eh, podemos descargar toda esta línea de de elementos y componentes de las actualizaciones en esta siguiente más abajo en la misma página eh, Tomé solamente la parte de la, los archivos que son necesarios para hacer las predicciones de asteroides y también para hacer las reducciones de los datos. Eh, el caso más importante, el elemento más importante, es el MPC-ORP, que pertene, se descarga del Minor Planner, eh, Minor Planner Center. Entonces, 22 MPC-ORP descarga un archivo de eh, alrededor de los 42 mega de, de tamaño y tiene no solamente descarga desde el MPC, sino que de otros sitios espejo que contienen esta información. Esta es la parte más valiosa, hay otras actualizaciones eh, del asteroide eh, Dynamic Site 2 y del astro que es del observatorio de Lower. Eh, igualmente, eh, digamos, el, el vital, el más importante de todo, es el MP, MPC Orb. Dicho esto, entonces eh, vamos a generar por un periodo de tiempo determinado, vamos a escoger un periodo de, de tiempo no muy largo porque los archivos que se generan son eh, bastante grandes y de miles de eventos que ocurren sobre una región. Entonces podríamos elegir el periodo de tiempo de una semana, 10 días, 15 días, bueno, un mes, cuanto mucho, y por lo general entre 15 y... Y 20 días vamos a tener alrededor de, de unas cerca de unos 2.000 eventos que van a ocurrir eh, sobre nuestro sitio geográfico o alrededor. Eh, eso podemos determinar cuántos kilómetros a la redonda queremos reali digamos, realizar la, la detección. Podemos reducirlo a unos 20, 30, 40, 50 kilómetros, como también podemos... Si tenemos eh, amigos y, y compañeros en otras regiones, podemos determinar el, el tamaño en kilómetros de, del área de búsqueda. Y aquí vamos a elegir eh, uno cualquiera de la línea, en el que está seleccionado en, en celeste. Obtenemos este, cliqueando sobre esa línea, Obtenemos este primer, eh, digamos, este resultado. ¿No? Nos dice arriba eh, en el, del gráfico, el titular, 211. Es el número del asteroide, y solda es el nombre del asteroide que oculta una estrella que es del catálogo eh, UCAC 4. ¿No? Eh, es del de de catálogo del Observatorio Naval de los Estados Unidos. Tiene un número. y eh, nos va a fijar la fecha, el año, el mes, el día y eh, el tiempo desde de el comienzo hasta el final de la ocultación sobre la Tierra, porque el resto queda en el espacio. ¿Mm? En este caso, esta doble línea blanca, que tiene unas pequeñas líneas que lo cortan, son minuto a minuto, la faja de la zona central de la ocultación. Podríamos dibujar también una faja, dos fajas eh, al norte y al sur, una más cercana y otra más lejana, que serían un poco eh, los límites eh, del sigma eh, para cada ocultación. Esta es una estrella en particular, de magnitud visual 12.2. Eh, en el, la columna central nos habla de la duración máxima que es de bastante larga, de 11 segundos, el, la caída de magnitud, el drop en 1.4 magnitud, bueno, la distancia al Sol, la distancia a la Luna, el porcentaje de la Luna, justo de una Luna de un 100%, una Luna llena, que está a 22 grados. Esto significa, bueno, que podemos tener algún tipo de contratiempo o buscar con la cúpula, con la reja de la cúpula, de la cúpula, correrla de modo que quizás nos tape un poco la luna. Eh, se trata de un asteroide de magnitud bastante brillante, de 13.2, y con un diámetro estimado para el asteroide de 150 kilómetros. Esa misma línea contiene los sites o los sitios que están involucrados en la observación. Eh, seleccioné este, aunque fue un poco acerroso. Seleccioné un, una ocultación, una predicción, eh, que fue para el, el, el pasado 6 de junio, que tocaba una zona donde hay muchos eh, observatorios ya establecidos, eh, en su mayoría son privados y que eh, participan dentro de un programa de observación justamente de ocultaciones asteroidales y en el cual tenemos una zona central en el medio del sector eh, seleccionado eh, resaltado en, en amarillo una cantidad de observatorios hacia el norte en la parte superior y los que están al sur en la parte hacia la parte inferior esto eh, si uno está solito <laughs> daría una posición y nos diría si estamos entre el límite norte o si estamos del centro al límite sur o que estamos exactamente en la línea central ¿Mm? eh, lo importante en esto es que se vayan creando conciencia en los aficionados y eh, que pueden participar también profesionales que a lo mejor están abocados a otras tareas y si tienen, este es un tiempo muy específico, eh, no, es, no es que se requiere largas horas de observación, sino que es eh, estar listo para trabajar unos pocos minutos. ¿Mm? El método de registro. Existen varios métodos, y vamos a partir del visual, que es el más antiguo de todos, que no requiere más que telescopio y ojo, y que ya, en, 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 digamos, está en desuso, obviamente, porque eh, ya la mayoría de, de los aficionados califican con algún método de los cuales vamos a mencionar. El visual tiene un gran problema que tiene eh, bastante incertidumbre. Entonces, había que buscar la manera y lo vamos a ver entre las entre últimas. Eh, diapositivas de la charla que eh, un poco hablar del método visual que es bastante digamos en principio es muy simple pero que tenemos que buscar la manera de resolver esa incertidumbre después eh, siguen el método fotográfico con eh, las cámaras digitales eh, actuales las DSRL eh, que son las cámaras eh, Digitales, eh, digamos, eh, modernas, que se sustituyeron a, a las analógicas, de las marcas más conocidas hasta las marcas, digamos, menos conocidas, pero todo tienen, eh, en vez de película fotográfica, utilizan eh, un sensor eh, digital. Eh, luego siguen las cámaras CCD, los dispositivos de carga acoplada, que tienen un sensor con diminutas células fotoeléctricas. Las cámaras con sensor CMOS son la nueva generación que está avanzando muy rápidamente, copando todos los mercados, eh, gracias a su alta capacidad y eficiencia, que han mejorado ostensiblemente en los últimos tiempos, y que tienen sensores de, de píxeles activos, APS, y también se basa en el efecto fotoeléctrico. Luego vienen las cámaras de videos que están diseñadas para hacer eh, este tipo de astronomía. Hay una larga lista eh, de marcas que se adaptan exactamente para, el trabajo, para este tipo de trabajo o trabajos similares en astronomía. Y luego están las cámaras de vigilancia que son adaptadas para que trabajen dentro de este rango y tienen la ventaja de tener mucho mayor sensibilidad. Y como no es necesario trabajar en color, eh, tra eh, sí, justamente eh, eh, adquieren eh, relevante importancia y eficiencia en, en este tipo de, de tareas. Hasta hay software que después eh, permiten eh, eh, digamos, eh, manejarlas y hacer las reducciones eh, correspondientes. Y finalmente, en el escalón más alto de... De los métodos y instrumentos utilizados está el fotómetro fotoeléctrico, que es, ya pertenece al área estrictamente profesional. Hay un método de trabajo, que es el método de trabajo que digamos que se aplica en toda la astronomía eh, estelar. Eh, cuando se hace fotometría, es decir, medir la cantidad foto, luz, metría, eh, medir, medida de la intensidad eh, lumínica de un astro cualquiera, eh, no hay instrumento que mide magnitudes directas, sino que se, se hace a través del método de comparación. Por eso se llama fotometría diferencial, es decir, cada vez que se pronuncia la... La, la palabra fotometría en astronomía, obviamente se está refiriendo a la única fotometría que hay, que es la diferencial. ¿Sí? Tener de un catálogo fundamental el brillo de las estrellas que son estrictamente estables, eh, mientras me, más actualizado esté el catálogo, mejor con los datos de la fotometría de estrella y poder compararla con otros objetos o con otras estrellas. ¿Sí? Si queremos seguir una variable, una estrella variable, vamos a utilizar estrellas de, de, de comparación que son las la, la fundamentales las que tienen valores bien conocidos de brillo y las comparamos y vemos qué diferencia hay con relación a esas estrellas de comparación a través de eso se puede determinar la magnitud de, de otro astro ¿no? o de alguna estrella o algún astro que no es no tenemos conocido su brillo entonces, es aplicado para la ocultación de asteroides, de objetos transnewtonianos o TNO, y incluye en estos últimos tiempos, en, en estos últimos años, el tema de los famosos planetas enanos. Ya se han medido algunos de ellos, más allá de Plutón, hay, hubo casos eh, que fue necesario, eh, digamos, eh, tratar de... de predecir una, una ocultación de alguna estrella por un, algún planeta nano y que eh, han dado resultados positivos y bueno, eh, curiosamente la sonda de Nuevo Horizonte, al encontrarse eh, justamente con el, el, el segundo objetivo de la misión, ya desde Tierra tenemos imágenes y eh, se había estimado la forma y dimensiones de lo que se iba a encontrar a su paso. Bueno, acá hay un, una cuestión que eh, un punto que no lo voy a eh, explicar simplemente se los voy a dejar para que lo vean después con eh, un archivo que les voy a dejar disponibles. Y obviamente, después de la grabación, va a estar a la mano y al alcance de ustedes, donde se plantea el, digamos, la controversia, el enfrentamiento de lo que es el, y las capacidades de un sensor de tipo CMOS y de un sensor de tipo CCD. ¿Qué hacemos ahora? Ahí viene la pregunta. Consiste básicamente en realizar una serie o una secuencia de imágenes de la estrella a ser ocultada. Podría ser por video, ya con una cámara de video, o podría ser video de un dispositivo eh, CMOS. El CMOS tiene la posibilidad de, de grabarlo en video o bien como secuencia de imágenes de formato Fit, y tiene otras opciones, obviamente. Pero en astronomía todos saben que debemos eh, utilizar en lo posible el, el formato FITS, que, eh, o FIT, F -I -T, que es un archivo RAW eh, que tiene la particularidad, eh, como to, le pasa a todos estos formatos especiales que te uso particularmente astronómico que contienen un encabezado, que se llama Header, y que en él constan todos los datos, eh, una cantidad enorme, no lo he publicado, pero eh, nos permite conocer día, hora, minuto, segundo, milésima de segundo, condiciones de, de la toma, temperatura del, del chip, instrumento, telescopio configuración del telescopio bueno el campo eh, en, en minuto o en segundos de arco bueno todos esos detalles que es una larga data de datos eh, que son fundamentales para después eh, poder ser leídos por el software que va a analizar las, las imágenes entonces al comparar el brillo de la estrella ocultada, eh, con el brillo de las restantes estrellas del campo es posible obtener una curva de luz. Hay ¿Mm? comparar el brillo de las estrellas de la estrella ocultada con el brillo de, la, de una o más estrellas del campo es posible obtener una curva de luz. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre una imagen estelar. Vamos, por ejemplo, a realizar una toma de unos 30 segundos o más del tiempo que nosotros querramos exponer. De un campo estelar cualquiera, con el fin de trazar las curvas de por lo menos cuatro estrellas, que luego seleccionaremos a gusto. Y eso nos dará esto. El, el programa que estamos eh, que nos está ayudando a hacer las curvas de luz se llama Tangra. Tangra 3. Y eh, luego les indicaré dónde descargarlo. Este programa es de eh, apertura fotométrica. Y eh, nos va a medir. Del lado izquierdo, en la columna izquierda está, obviamente, eh, digamos, no la magnitud, sino el, el flujo de luz. ¿eh? Se llama ADU. ADU. Nos permite... Eh, medir el flujo de la estrella. Marqué cuatro estrellas cualquiera del campo y me dio por resultado esto. ¿Mm? En amarillo una estrella, en verde otra, y bueno, en los otros dos colores, las otras dos estrellas. Podría haber tomado cualquier otra. Lo importante es que, obviamente, el ADU es mucho mayor, eh, oscila por, en, eh, por encima de los. 2200 hasta los eh, 3400, 3, 3500, 3600 eh, ADU eh, la estrella en color amarillo. Esta oscilación es bastante normal cuando se trata de cielos que no califican para eh, como cielos llamados fotométricos. Eh, es decir, aquellos cielos donde normalmente suelen instalarse los grandes telescopios eh, y los consorcios eh, profesionales. Entonces se trata de un cielo más o menos normal, eh, puede ser dentro de una ciudad, como puede ser en el área rural o, o entre ciudades, y a medida que vayamos del nivel del mar hacia grandes alturas, Obviamente, toda esta respuesta, toda esta fluctuación, se va a ir minimizando y achicando eh, para que se vea más continuo. Entonces, el brillo de la estrella permanecerá algo constante antes y después del encuentro de la ocultación. El inicio de la ocultación del asteroide se señalará con una evidente caída del brillo. Y este brillo disminuido se mantendrá constante durante todo el tiempo que dure la ocultación. Luego, el brillo de la estrella se va a recuperar, finalizando el evento, volviendo al valor inicial de la magnitud estelar. La lectura de los tiempos de inicio y de finalización de la ocultación se obtiene del análisis de la curva con un programa como ya les he mencionado, eh, llamado Tangra 3, y que lo provee la IOTA. Luego le ampliaré. Entonces, tenemos el movimiento espacial de un asteroide ¿sí? sobre el fondo estelar, y en algún momento, va, en este caso, pasa exactamente por encima de una estrella determinada. Este asteroide el 2007 TU24 curiosamente es un objeto neo es relativamente cercano por eso que el movimiento en el, en el corto tiempo es el desplazamiento es bastante grande aquí tenemos un vídeo donde podemos eh, ver el, la estrella indicada con la flecha azul de cómo se produce una ocultación, ahí disminuyó, a través de un video. Ahí normalizó su brillo. ¿Mm? Es muy difícil eh, medirlo a, a ojo. ¿eh? Si uno se pusiera crono, cronógrafo en mano y decir, bueno, en qué momento, y es muy bastante difícil medir así a ojo, ¿eh? Eh, viendo esta imagen donde hay un fondo, mucho ruido, eh, medir con mucha presión. Sin embargo, cuando esto lo tomamos, todos estos datos que de lo que vimos recién, que era un tramo solamente, acá vemos la extensión total del, del archivo .ser, que es un archivo de vídeo tomado por una cámara eh, semos. Entonces, como resulta bastante difícil de tener detalle de, del tramo de, de la caída importante, ampliamos esa región. Para tener la primera información, por lo menos aquí en el gráfico. ¿Eh? Esto no, no, no nos da el resultado. ¿Eh? Nos da que el hecho evidente ¿eh? de una caída que, comi eh, que digamos eh, se nota claramente en la intercepción de la traza roja, que ahí comenzó eh, el tramo de la ocupación máxima que tuvo ese asteroide y duró cuatro eh, cuadros, en cuatro frames. Entonces, ampliando un poquito más y viendo y teniendo en consideración, en vez, eh, estamos ahora estoy analizando eh, el mismo evento tomado por otro observador, por un segundo observador como archivo FITS. Una secuencia de archivos individuales, no, el que no es vídeo, el anterior era video, en el cual podemos eh, manifestar lo siguiente. Tenemos un llamado nivel 1, donde se ve toda esa fluctuación antes de que empiece, comience la caída de brillo. Debajo de la línea, entre las dos líneas negras, tenemos espacio de fluctuación. Eh, que es nivel 1. Del lado opuesto ten, podríamos trazar. Y marcar que este es el, el lado derecho del gráfico, tenemos el nivel 3. Y en el medio, justamente tenemos el nivel 2, donde es, realmente está la caída de brillo. Claramente vemos la pendiente, vemos eh, en la vertical eh, roja, tenemos que todavía la estrella se ve. Como que eh, está a punto. De ser ocultada. ¿Mm? Y en la reaparición ya eh, no hay toma alguna en el tramo de, de su vida. Si sí, tenemos un punto que está algo debajo de, eh, o está dentro de los límites de la fluctuación, que ya la estrella ya reapareció en todo su valor. ¿Mm? Entonces, en algún punto de este recorrido se, está el tema de la reaparición. Entonces tenemos dos puntos que definir. Uno que está debajo de el, donde está el título, el punto rojo, con el título apenas visible. En algún punto, ahí va a haber una hora, minutos, segundos, decimales o eh, de segundo en tiempo universal. Eso es lo que tenemos que determinar a través eh, del programa. Entonces, este programa nos permite, y no voy a hacer todo el detalle, pero sí lo central, que este programa nos permite eh, exportar un archivo del tipo CSV, es decir, es... Un un archivo de planilla de, de cálculo que permite eh, traer todos esos datos que están en los headers de cada toma y a su vez eh, traernos el flujo medido donde eh, de la señal bruta se le resta el background correspondiente a cada toma. De esa manera, es decir, no es la señal cruda, sino que ya es la señal procesada restada, ¿eh? el, el background. De modo que tenemos eh, una señal procesada y valores que eh, tienen esa eh, oscilación. Y en amarillo, arriba, el tramo N1 y por debajo, el tramo N3. En el medio, en rojo, están los valores correspondientes al nivel eh, N2, que corresponde realmente a la parte donde ya eh, se produjo la ocultación. Pero no nos dice la hora ni de la desaparición ni de la reaparición. Luego de un pequeño formuleo, un proceso donde sacan los promedios eh, del nivel 1, de la desviación estándar, que tiene ese nivel 1, y así de nivel 2 el promedio, la desviación estándar, nivel 3 el promedio, la desviación estándar. Podemos terminar eh, y el software eh, no se ve aquí. El software nos muestra, nos permite eh, visibilizar, eh, eh, digamos, a ojos sobre el campo eh, de la estrella ocultada. Eh, si alcanzamos a poder determinar en qué frame, en qué cuadro la estrella re desaparece realmente, aquí la exposición fue de un segundo, entonces no tenemos mucha chance de encontrar o, o tener que, o habría mucha casualidad que coincida que en alguna exposición se haya producido la desaparición y/o y, la reaparición, ¿Mm? entonces si tuviéramos exposiciones eh, bien cortas de alrededor de los 0,2, eh, eh, digamos, 2 décimas de, de segundo, eh, tendríamos una gran cantidad de tomas, por lo cual es muy probable que entre en, en alguna o entre dos muy cercanas esté ese punto importante de la medición. Lo cierto es que también se puede trabajar. De esta manera, aún con tiempos largos, y determinar lo que tenemos al pie de la planilla, que es el tiempo de desaparición, el tiempo de reaparición, con el grado de incertidumbre el correspondiente. Esto es simplemente a título de, de ejemplo. Hay otra forma de hacer reducción. Otros elementos que podemos trabajar es una herramienta que viene con el mismo eh, programa cual 4 que se llama AOTA este, básicamente lo que pretende este, este programa dentro del programa eh, del docul 4 es de generar eh, la determinación y a su vez reportar directamente a la ION. pero les le voy a informar de que eh, digamos cómo es el mecanismo eh, para poder publicar justamente en este organismo internacional. Es decir, eh, de mi parte he trabajado muchos años, unos cuantos años, eh, en este tema de las eh, ocultaciones, he realizado ocultaciones eh, con suerte varias positivas, y también he contribuido en el tema de la reducción eh, para que sea analizada posteriormente por un un especialista de la IOTA a cargo del área sudamericana que es Breno, Breno Giacchini eh, actualmente está trabajando en China y que eh, junto con él eh, se trabaja justamente para hacer la revisión final en el lado otro también se nos permite mientras no haya demasiado ruido eh, demasiada fluctuación en, en el brillo de la estrella, el programa es bastante eficiente y, digamos, es poca la diferencia con el método eh, de la, de, digamos, usando el, el Tangra con la planilla eh, Excel. Este es un plot, es un gráfico que nos muestra. De esas dos eh, secuencias, una de video y otra de, de archivos de imágenes eh, de tipo fit, eh, dos observadores en la misma ciudad, la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, en Argentina, el norte de la, de la famosa Patagonia, y eh, separados de alrededor de, de unos. 4 o 5 kilómetros, no recuerdo bien la distancia, entre ellos, eh, los dos tuvieron una observación positiva del mismo evento. Eh, por lo general, cuando hay una o dos eh, observaciones positivas, eh, digamos, eh, la única posibilidad que cabe es ponerlo centrado al, eh, al diámetro aparente ya estudiado, eh, que puede sufrir variaciones, obviamente. Porque depende mucho de con, digamos, en los instrumentos que son utilizados, pero este es un promedio que es un asteroide jovita en 921 de aproximadamente, parece ser bastante cercano a la esfera, de 50 por 50 kilómetros. Normalmente eh, se utiliza una elipse para representar la forma de un asteroide, porque mayoritariamente. Eh, tienen eh, justamente esa forma. En el, en el gráfico es una elipse y en realidad es un, es un elipsoide de revolución. Es decir, ¿Por qué? Porque el asteroide en el espacio eh, tiene un movimiento de rotación. Tiene un eje y probablemente tiene un ángulo de precesión, por lo cual voltea, ¿no? va volteando, no solamente que va rotando, sino que va cabeceando de a poco. Y muchos de ellos que tienen apariencia. Eh, digamos, eh, eh, tipo, como algunos núcleos de cometa, eh, más tipo, como si fuese un cacahuete o un maní, eh, con una cabeza y un cuello y otra cabeza, probablemente una de, de las cabezas es más grande que la otra, y esa es la forma, digamos, que probablemente sea mayoritaria y avanzará el conocimiento en función de la trabajos de investigación y exploración particularmente espacial. ¿no? Lo cual hace que tenemos eh, lo que se llaman dos cuerdas. ¿eh? Eh, interiormente yo las quité del gráfico eh, para, para que se vean exactamente hasta dónde llegan ¿sí? El, las observaciones y son bastante coincidentes eh, con las medidas eh, teóricas. Y en línea de punto de color rosa, con, con un asterisco en 3, es la predicción. Es decir, que nos está marcando eh, que está bastante buena la, la predicción, está bastante cercana. A veces puede adelantarse, a veces puede retrasarse, lo cual este punto 3 o el, punto, el número que lleve, de acuerdo a la cantidad de, de observadores que haya presente, se va a ir corriendo hacia, hacia el este o al sureste, mejor dicho, en este caso, o hacia el al noroeste. El norte lo tenemos arriba. Como siempre en astronomía, tenemos fijadas las posiciones el norte arriba y el este a la izquierda. Acá estoy, estoy mostrando con toda la intención, con la sana intención, de decirles que, si bien es muy importante y muy productivo el hecho de que uno individualmente eh, pueda registrar y reportar una ocultación, asteroidal y medir por lo tanto ¿eh? tener ese tiempo de ocultación que se llama eh, por consecuencia cuerda y que esa cuerda en realidad son kilómetros ¿eh? porque nosotros conocemos la distancia al asteroide y por trigonometría podemos calcular fácilmente ¿eh? lo que es el diámetro en ese nivel del asteroide y en ese punto de la rotación del asteroide estamos observando y podemos medir directamente, y estamos midiendo directamente el diámetro de un asteroide. Con esta simple observación, sea visual, sea fotográfica, sea por video, sea lo que sea. Estamos midiendo el diámetro de un asteroide. Es una técnica... Eh, muy bastante simple y que genera un resultado de gran importancia y de gran valor. Ahora, si logramos, como en algunos casos, en algunas regiones del planeta, eh, concentrar una gran cantidad de observadores, o bien que haya posibilidades... Eh, digamos, de que algún observador o un grupo de observadores puedan instalar cámaras o equipos, pequeños equipos remotos para hacer el registro, podríamos cubrir en el, transversalmente a la faja de la ocultación una cantidad de instrumentos que después eh, proces, procesaremos esa información y podríamos tener el resultado como vemos aquí en pantalla. Esto es extraordinario porque no solamente medimos el diámetro, sino podemos configurar el perfil. ¿Eh? Está, me está mostrando un poco, empezamos a, a ver el perfil que tiene el asteroide. ¿no? Entonces, con estos datos, con esta información es vital justamente para ver la forma, el tamaño y aún más eh, hay observaciones que si bien son negativas arriba, el 1 y debajo eh, la 23 y 24 son observaciones negativas, hay una casi rasante de una corta duración eh, en el 22, eso nos permite ver el, el perfil y saber hasta qué distancia eh, o cuán grande es, y esas observaciones negativas son vitales, son muy importantes tienen el mismo valor que las, que las que las positivas qué pasa que íntimamente en nuestro interior obviamente si logramos tener eh, una observación positiva nos congratula y nos gratifica personalmente interiormente de que hemos obtenido eh, algo importante y es un granito de arena a la astronomía pero que para nosotros es eh, sumamente valioso Y con estas técnicas se descubrió por, por primera vez que un objeto de, de un cuerpo menor del Sistema Solar, eh, como lo es eh, Chariklo, eh, el 9 de abril del 2018, se descubrió que tenía anillos. ¿Qué pasó? Que más allá de la caída hubo fluctuaciones anteriores de corta duración. Y en la recuperación de brillo, en la reaparición, también hubo otras caídas súper importantes. Y ahí quedaron estasiados, porque ¿qué está pasando acá? Eh, por suerte, no solamente este observador, que estaba ubicado en Namibia, en África, eh, con la ventaja de tener un buen instrumental y una cámara muy particular, eh, llamada Raptor, que eh, puede utilizar tiempos de exposición tremendamente cortos. Eh, en el caso que utilizó, de acuerdo a la estrella en cuestión, eh, utilizó una exposición de apenas 8 centésimas de segundo, lo cual da una cantidad terrible de mediciones eh, por segundo. Entonces, esto sería lo ideal. El tema que lo que no es ideal es el tema del valor que tiene esta cámara, el valor económico que tiene esta cámara. Es carísima. Pero bueno, eh, si hay observatorio que se especializa en ese tipo de eventos, eh, quizás con el tiempo eh, se pueda acceder más fácilmente a este tipo de cámaras, quizás a lo mejor no con tanta rapidez. Pero sí dentro del de rango de obtener muchas, varias imágenes dentro eh, por lo menos de 10, 20, 30, 40, 50 imágenes eh, por segundo. Eh, también eh, esto que ha ocurrido, no solamente que se registró en Namibia, sino también eh, hubo otros observadores y otros observadores. Particularmente uno profesional como la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, eh, en Bosque Alegre, Alta Gracia, provincia de Córdoba, en Argentina, un telescopio, un antiguo telescopio de 1,54 m. todavía en actividad, que pudo hacer registro y participar en esta publicación que, bueno, en su momento salió a la luz y dio como resultado el primer. En este caso un centauro, eh, que tiene, es decir, también lo podemos tomar como asteroide, eh, que tiene anillos. Tiene un sistema de anillos. Bien, ahí, aquí vamos a comenzar con otro método. Nos salimos de la CEMOS para pasar... A, la, a, 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 digamos, a utilizar los dispositivos OCD. El tema con los dispositivos OCD, yo he trabajado desde las primeras OCD comerciales, sea, por los 95, 96, eh, que tienen tiempo, eh, eh, no, no se pueden lograr tiempos de exposición tan cortos. Se, se requiere exponer por estrellas de, qué sé yo, de magnitud. 13, 14, en ese rango de, de tiempo de exposición bastante largo, eh, en lo cual es, eh, se hacen ineficiente eh, dado que el fenómeno es bastante rápido y lo que hay que detectar eh, quedaría dentro de una exposición y sería imposible determinar el tiempo. Entonces, ¿Qué método utilizaba la CCD? El famoso método del barrido o de la deriva, eh, Trips, Scan, Timing, eh, que era acomodar el par de estrellas, eh, perdón, el par de estrellas más asteroides, eh, ubicarlo en, en, el, en una determinada posición del campo apagar el, el motor de tracking, es el, el, el motor de seguimiento del telescopio, que se quede quieto. Eh, a continuación, pegadito, dejar abierto el obturador por el tiempo de exposición previamente calculado, como para que ya sabemos que la, que la estrella saliese bien eh, expuesta y no saturada. Y resulta de ello eh, un barrido de la imagen. Eh, es esto eh, un ejemplo de cómo exponer por una cantidad X de segundo y decir, bueno, la estrella estaba acá, del lado izquierdo, y se, en el, sin el tracking, haciendo que la rotación terrestre genere este movimiento en imagen estelar y ver que eh, partimos de un punto a la izquierda y termina en un punto a la derecha. Entonces tenemos un campo. Y tenemos ya definida una dirección del movimiento. Entonces, vamos a definir el instrumento, el detector de CCD. Eh, eh, Agregó acá el tema de las webcam, que en su momento eh, estuvieron muy en boga porque se adaptaron para uso astronómico. Y aún eh, recuerdo en algunos casos haber utilizado película fotográfica para, convencional para poder eh, hacer esto de registro, ¿no? Tenemos que determinar las medidas del campo, eh, puede ser cuadrado en, en algunos pocos casos, pero la mayoría de los campos son rectangulares. Y eso va a depender del chip, o sensor que se utiliza. Vamos a temer, determinar la dirección del movimiento de la imagen, la imagen que, anterior que vimos, eh, por ejemplo, que se mueven las estrellas con el, motor, con el telescopio quieto, sin movimiento, sin acompañamiento del cielo, que se muevan de izquierda a derecha. Podríamos tener otro caso, podemos girar la cámara, podemos acomodarlo como mejor nos convenga. Siempre vamos a, entonces a acomodar la cámara eh, de manera en eh, lo posible, eh, de acuerdo a lo que marca la convención eh, astronómica, que el norte debe estar arriba y el este a la izquierda. Vamos a determinar, vamos a hacer distintas pruebas y determinar... El tiempo de barrido, ese tiempo que permite poner la estrella cerca del borde, en este caso vimos en la izquierda, elegimos el izquierdo, y qué tiempo tenemos que tener llegar hasta que llegue cerca del borde derecho sin que se pase el borde derecho. Entonces, determinamos un tiempo y eh, siempre eh, digamos que quede la imagen sin cortarse. ¿Mm? Por lo menos de la estrella, obviamente, hablamos de la estrella eh, que se va a ocultar. No, lo demás no importa. Entonces, podemos hacer una toma eh, con seguimiento y a continuación una toma sin seguimiento para ver, de comparar e identificar cuál es la estrella en cuestión. Eh, la idea es tener que en el centro de la exposición la hora, minuto y segundo en tiempo universal que eh, está señalada en la predicción. ¿Mm? Entonces calculamos, partimos eh, por la mitad del tiempo, entonces tantos segundos antes para que más o menos quede en el centro eh, la ocultación. Y vamos a anotar y tomar mucho cuidado en anotar todas las condiciones que están probadas. ¿eh? Porque si no, después vienen los problemas. Que no nos recordamos o nos confundimos y hacemos algo incorrecto. En este caso es identificando un campo. Tenemos una estrella del ca el ca el catálogo de Hiparchus y un asteroide brillante como Iris. Curiosamente, bueno, es un asteroide brillante y que eh, fácilmente visible en el tiempo de exposición para la estrella. Quizás se podía reducir el tiempo de exposición porque es una estrella demasiado brillante, pero bueno, un amigo quiso hacerme el favor de darme eh, un campo bien estrellado. Eh, en ese caso sí, y le pasa, pasaba así: que lo puso sobre el borde izquierdo, eh, estos unos cuantos minutos, bastantes minutos antes, eh, muchos minutos antes, no recuerdo ahora cuántos, pero eh, vemos a Iris pegadito a la estrella. En un momento se funden, y en un momento ahí empezamos la exposición, y vemos en este caso eh, la caída de brillo, porque desaparece to totalmente, estrella. Es eh, sí. decir, cuando el pronóstico de caída es de muchas magnitudes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 magnitudes, porque la estrella es brillante y el asteroide es muy débil, eh, se produce la interrupción total. Así no hay términos medios. Y aquí veo, aquí abajo vemos justamente todo esa oscilación producto de, la, de las condiciones del cielo y la caída evidente ¿m? de muchas magnitudes. Del análisis sale y previo a la publicación este resultado, donde se puede graficar la ocultación medida de iris, con el error eh, que genera este tipo de, de, de técnica, el DRIVE SCAN tiene, contiene un pequeño error. Si bien medimos los píxeles, eh, a veces se hace bastante difícil porque no se nota claramente el momento del corte, sino que la variación en los píxeles es tan pequeña que se va diluyendo y uno no sabe a ciencia cierta exactamente dónde está el punto. Bueno, hay algunos software que ayudan bastante a resolver esto. En dos, en línea punteada, la predicción. Es decir, que estaba bastante cercana a la predicción. Estos son dos resultados. Justamente Iris tiene varios modelos que se pueden permitir, tipo 3D, que permiten girarlo, ir ¿eh? rotando la distinta fase, buscar la que coincide eh, por el, la fecha de observación y se conoce más o menos la ubicación de qué cara está enfrentando la tierra y bueno hubo dos modelos posibles eh, algunos de los dos eh, debe casi corresponder a esa observación y finalmente nos encontramos con el tema de la observación visual acá en esta animación eh, el asteroide va bastante brillante, más brillante que la estrella eh, va moviéndose de abajo hacia arriba bueno acá eh, podríamos haber, haber buscado yo un, una animación mucho más lenta como para que eh, ustedes participen a distancia diciendo el momento diciendo aunque sea un ya en audio eh, cuando desaparece y cuando vuelve a reaparecer lo importante es que aquí solamente utilizamos un telescopio cualquiera apuntando a la estrella en cuestión, eh, podemos tener en mano un cronógrafo, eh, sea de los viejos cronógrafos o de los digitales de, de nuestro reloj, eh, o de algún eh, crono, eh, cronógrafo que se usa en el deporte. Bueno. Eh, aquí eh, existe. Ese, nos encontramos con el problema que, en el tiempo de, entre el tiempo de ver, el momento de la desaparición, y de pulsar, hay un delay, un retardo en la reacción. Y, y más en eh, la reaparición, porque como no sabemos exactamente cuándo va a reaparecer, uno está pendiente y el momento en que la ve y reacciona y que, que volvió. Porque si es que desaparece totalmente y vuelve a reaparecer, es más fácil. Pero si es una pérdida de brillo, una disminución, nos resulta más bastante más difícil. Sin embargo, bueno, podríamos recurrir, bueno, tenemos la PC, la computadora eh, personal, eh, cualquier dispositivo que podríamos grabar un video de, del reloj eh, de tiempo universal puesto en hora con un patrón podríamos registrar de, de alguna manera con esos dispositivos que se usan en, en las jugadas de ajedrez profesional, donde uno teclea eh, eh, el, cuando cumplió una, una movida y vuelve a teclear del otro lado cuando se cumple la otra movida. Eso nos permite registrar el tiempo de desaparición, el tiempo de reaparición. Y sí, hay distintas, hay distintas medios y técnicas que Podríamos aplicar audio, podríamos ver de, de grabar la señal horaria en radiofrecuencia. Es decir, podríamos buscar la manera de poder hacerlo aunque sea eh, en, en forma visual. Ya de por sí el poder observarlo aunque no seamos tan precisos en, en, en el tiempo de desaparición, tiempo universal con minutos y segundos y décimas de segundo pero por lo menos medir el tiempo de la ocultación. ¿no? Es decir, se puede agregar a otras observaciones que a lo mejor alguien lo puede estar haciendo con las técnicas que recién acabamos de ver. Es, decir, es realmente interesante y por lo menos un privilegio que no cualquiera tiene. Así que eh, ya dos eh, cos pequeñas cosas que había quedado, ha hecho mención. Y que no lo había expuesto, es que hay una organización internacional eh, que se dedica al tema de las ocultaciones y que es conocida como la IOTA. Y que tiene una página web, ahí tienen su dirección, es una organización que está en el mundo dividida en regiones y en cuanto al área, digamos, de Sudamérica. Es responsabilidad de la Liga Iberoamericana de Astronomía, que es una gran alianza, no es una asociación y tampoco es una asociación argentina, sino que es una alianza de carácter eh, en este momento iberoamericano y que desarrolla, promueve la participación de la, mayor part, de la mayor cantidad posible de observadores, sean independientes o sean asociados. Es decir, el, el asunto, el objetivo es alcanzar el mayor logro colectivo posible y poder eh, publicarlo a través de la sección de ocultaciones de la aliada, eh, poder publicarlo en la página de la IOTA, eh, sea una ocultación individual o una ocultación eh, colectiva. Es decir, todo tiene su valor. Y lo importante eh, es trabajar a través eh, de las vías eh, correspondientes. Así que, desde ya, eh, muy agradecido. Espero que le haya gustado la charla. Y bueno, a disposición vuestra. Gracias.